Es un tema de experticia de la gente del INALI, del Instituto Nacional de Limnología, que es un instituto de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral de aquí de Santa Fe. Y es un tema que pienso que nos interesa a todos como comunidad porque depende mucho también de nuestras costumbres, de cómo nos relacionamos también con los humedales que nos rodean y cómo utilizamos los plásticos y los descartamos. Así que es muy interesante que la gente se interese por este tema. Hoy es una preocupación esto, digamos, que se plantea, digamos, porque hablamos que la contaminación es muy fuerte, lamentablemente, en los ríos. Sí, en los mares está más estudiado, pero efectivamente los microplásticos se han encontrado en una gran cantidad de organismos y yo creo que también nos tiene que llamar la atención sobre, como decía recién, nuestros hábitos. La Laguna Setúbal es un ecosistema que este grupo justamente relevó, el doctor Bletter, que nos va a dar hoy el café científico, es autor de una publicación sobre esto a nivel internacional y encontró que este ecosistema está muy contaminado y si uno va a pasear nomás a la costanera después de un día que hubo muchas familias ahí participando de un día al aire libre, puede ser testigo de que hay muchísimo descarte de plásticos ahí en el medio ambiente. Así que yo creo que es algo que, a diferencia de otros temas de ambiente, que donde el público en general no puede hacer mucho, si uno piensa en otros contaminantes que aparecen en el ambiente, como por ejemplo los antibióticos que se usan para la cría intensiva de ganado o de peces, o algunos otros químicos que se utilizan para distintos cultivos intensivos. En el caso de los plásticos, somos todos los que podemos hacer realmente un esfuerzo para disminuir su uso y para mejorar la forma en que lo descartamos. Y a su vez es un problema muy acuciante que está muy, muy ya probado, que están en todos lados.